verdad, Padre bueno, hoy estamos de fiesta. Nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra alegría. Gloria a ti, Señor, gloria, porque nos amas. Gloria a ti, Señor. Tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso. Por eso te aclamamos. Gloria a ti, Señor, gloria, porque nos amas. Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo, Jesús, para que Él nos acompañe hasta ti. Por eso te aclamamos. Gloria a ti, Señor, gloria, porque nos amas. Tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús como a los hijos de una misma familia. Por eso te aclamamos. Gloria a ti, Señor, por ese amor tan grande, queremos darte gracias y cantarte con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros, para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan. Dijo una oración para bendecirte y darte gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor Jesús, tú te entregaste por después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros
y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Y les dijo también: haced esto en conmemoración mía. Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa, con nuestros obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. No te olvides de las personas que amamos, ni de aquellas a las que debiéramos querer más. Acuérdate también de los que ya murieron y recíbelos con amor en tu casa. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Y un día reúnenos cerca de ti con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro Señor, podremos cantarte sin fin. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén.